está gustando dentro de lo poquito que es, y ya desde aquí, desde donde estoy, voy a ir hacia la iglesia como punto final, porque ya me he recorrido todo el pueblo. Así que bueno, a ver qué más vemos, y si no, pues la iglesia y nos despedimos. Bienvenidos, bienvenidas a Marcos Genopolo. Estamos en un vídeo más y estamos en Morañuela, una localidad que pertenece al municipio de San Pedro del Arroyo. Y es pequeñita, pero la conocí también hace tiempo por unas fotos que subieron unos amigos al canal de Facebook también. Y bueno, pues vamos a conocer esta pequeña localidad. A ver qué nos depara. De momento lo primero que vamos a hacer no es entrar en el pueblo, sino dar un pequeño camino hacia... Bueno, un saludo a los perros también. Vamos a dar un pequeño camino hasta una fuente medieval y de ahí retornaremos para ver el pueblo. Así que empezamos aquí vídeo, empezamos en Morañuela, San Pedro del Arroyo, provincia de Ávila. ¡Comenzamos! Empezamos viaje y hoy vamos a conocer Morañuela, una localidad perteneciente al municipio de San Pedro del Arroyo, en la provincia de Ávila. Un viaje sencillo por la Nacional 501 en dirección San Pedro del Arroyo y atravesando localidades como la Alamedilla del Berrocal o A20. Justo ya cuando lleguemos a San Pedro, giramos a la izquierda y la siguiente localidad ya es Morañuela. En total 30 kilómetros, donde tardaremos unos 25 minutos desde Ávila, una hora más si venimos desde Madrid. Una vez allí empezaremos a ver las ubicaciones más relevantes de Morañuela, como por ejemplo la iglesia del Santísimo Cristo de los Remedios, con cabecera y torre campanario en sillería encuadrada y nave central de ladrillo. En el centro está la plaza de San Antonio, adornada con una fuente más moderna y lugar central de la localidad, rodeada de casas bajas típicas de la zona. Cerquita, en la calle Escuelas, veremos también una piedra usada a modo de dintel con una inscripción en la que se lee que se hizo reinando Carlos IV en el año 1790 y algo. Me costaba ya descifrar el año. Muy curioso de ver y de leer. Por último, también a las afueras veremos una fuente medieval abovedada, de sillería de granito y bóveda de medio punto con columnilla decorada en su boca. Lo cierto es que no hay mucho más, pero merece la pena ver el lugar, los animales, las casas antiguas, incluso algunas abandonadas, y recorrer y ver algunos abarejos antiguos, o incluso antiguos trillos que son usados como puertas. Así que perdeos por sus calles y disfrutar del pueblo y de los paisajes que también nos ofrece. Ahora ya os dejo mi experiencia recorriendo Morañuela, en Ávila. ¡Allá vamos! Pues primera parada en esta pequeña laguna junto con la fuente medieval restaurada. Hombre, es lógico, ha pasado mucho tiempo. Está restaurada, la han metido luego también como una especie de pilón o abrevadero justo al lado. Y ahora con esta época que estamos en primavera, pues esta parte se ha acumulado también el agua y queda ahí ese estanque con, pues eso, con agua. He estado escuchando las ranas también y luego empieza a llover. Que estamos en primavera, estamos a 28 de abril y la verdad es que hace un frío grande. Me he venido yo un poco ligero de ropa y tengo las manicas frías, frías. Entonces, bueno, no sé si podéis apreciar incluso en el agua las ondas que hacen porque cae alguna gotilla de agua. Poca, todavía no respeta, pero poca. Y ahí está también esa lluvia y este frío. Por lo demás, como ha habido también unos días de sol muy buenos y una lluvia también muy buena, pues está el campo morañego, muy verde. Y está bien bonito también, con flores y bueno, con los pastos bien buenos. Así que nada, esta pequeña lagunilla, que no sé si tendrá algún nombre o no, lo que he visto en Google es que este sitio lo tienen puesto como fuente medieval por la fuente que hay aquí, que también la hemos visto ya. Y nada, desde aquí voy a retomar también para ir hacia la localidad y ver Morañuela. Así que seguimos.
el pueblo es pequeñito. Vemos que son casas bajitas, así tipo de estas, de una sola planta. Algunas sí que tienen dos, pero bueno, la mayoría tienen, son casas bajitas. Y mezclan casas así como de ladrillo, medio restauradas, que se usan para el ganado, gallinero, etc. Y otras, pues como esta, que se conservan el adobe. Así que bueno, una mezcolanza de las casas, que veo también que son ya antiguas, muchas parecen abandonadas o, como ya os he dicho, se usan como gallinero para guardar animales. Y he estado leyendo que había como 29 habitantes, lo que no me recuerdo era la fecha del censo, de la cifra que vi. Pero bueno, luego se ve que sí que hay movimiento, porque por ejemplo esta casa de aquí, pues se ve que la están restaurando. Pero bueno, en general, pues ya te digo que son casas bajitas más o menos. Así que nada, la idea es seguir andando por aquí, por estas calles, y luego, llegado el punto, por ir a la iglesia como punto principal. Así que continuamos a ver qué descubrimos. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls down from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, every shot from the top. Running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. Aquí en Morañuela, y la primera vez que oí hablar de ella fue por una carrera. Ya sabéis, así los más asiduos al canal, que yo corrí bastante, y había una carrera que era desde San Pedro del Arroyo hasta Morañuela, y de Morañuela vuelta otra vez a San Pedro del Arroyo. La verdad es que no sé si se sigue haciendo o no, no tengo idea, lo desconozco. Y la verdad es que bueno, era una carrera bastante chula, por caminos de tierra, y era como un círculo, creo que eran como 6-7 kilómetros, si no recuerdo mal. Y era la primera vez que lo escuché. Entonces, bueno, por eso también, y por las publicaciones que salen en los grupos en los que estoy de Facebook y tal, pues viendo alguna cosilla, pues decidí acercarme para acá. No tenía mucho tiempo, así que digo, voy a hacerlo en un viaje cortito, cerquita de aquí. Así que por eso estoy aquí, en Morañuela. Me está gustando, dentro de lo poquito que es, y ya desde aquí, desde donde estoy, voy a ir hacia la iglesia como punto final, porque ya me he recorrido todo el pueblo. Así que bueno, a ver qué más vemos, y si no, pues la iglesia, y nos despedimos. Thank you.
Aquí me tenéis frente a la iglesia parroquial del municipio de Morañuela, en este caso. Así que vamos a verla con más detalle. Justo además está en un entorno bastante chulo porque tiene también un potro de RAR, que ya sabéis lo que me encantan a mí estas instalaciones. Y bueno, vamos a verla porque veo que tiene su espadaña, es robusta también, con una nave ahí al fondo. Y bueno, vamos a ver también, pues eso, con más detalles, un poquito más de la zona. Vamos a dar una vuelta y vamos a ver algún detalle, las campanas, la espadaña, vamos a ver la puerta, si tiene algún letrero, algún cartel o algo que podamos observar. Y desde aquí ya nos despediremos del vídeo. Así que vamos a conocer la iglesia de Morañuela. Aquí el vídeo de esta semana. Aquí acaba Morañuela, un pueblo pues que en este caso es más pequeñito, no tiene mucho más que lo que hemos estado viendo del depósito, la iglesia, un poco la plaza, pero sobre todo pues ver las casas tan pequeñas y sobre todo ver los restos de las casas que tienen el adobe. Así que bueno, un placer venir hasta aquí rodeado de animales, rodeado de vegetación, de paisaje, una zona que la verdad es que me ha gustado mucho. No es tan turística como otras, pero todo tiene su encanto y a mí me ha encantado. Así que nada, cada semana nuevo vídeo, como ya sabéis, todos los jueves. Agradezco también el apoyo, dejadme aquí en la cajita de comentarios algún sitio que os apetezca ver, que vaya, a ver si puedo hacerlo, y recomendaciones, o me contéis para aprender también siempre también de vosotros. Así que bueno, lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí, os veo la próxima semana y seguimos descubriendo lugares de Ávila y de mi provincia. Seguimos aquí para ver más vídeos de pueblos, de rutas o de todo lo que tenemos en esta diversidad de biomas que tenemos en la provincia de Ávila. Muchísimas gracias por estar y nos vemos pronto. Un abrazo, chao.